Bueno, vamos hoy a alargar un poco el programa. Está siendo una mala costumbre de los viernes, pero bueno, porque es importante el espacio de reflexión de lo que pasó en la semana. Y estamos en la interlínea con Carmen Martínez, con Javier Bravo, de la Fuerza Informativa de Zona Franca. Yo creo que el tema de la semana podemos centrarlo muy bien, porque tiene que ver con cuestiones políticas, cuestiones de seguridad, cuestiones de futurismo, en la visita de Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, ayer a Guanajuato, con una agenda ahí, con varios eventos, ¿no? Sí, pues fue un Ricardo Anaya triunfalista, Carmen. Sí, y también resumió, como bien lo comentas, pues muchos aspectos de la semana, ¿no? Porque se metió al tema de seguridad, habló de otros temas como Miguel Márquez Márquez, ¿no? Que también, bueno, hemos estado platicando de él, de su regreso, de cómo va su evaluación. Que bueno, al final de cuentas, Ricardo Anaya no se quiso meter tanto como en este punto de evaluar en particular la seguridad en Guanajuato o evaluar en específico a Miguel Márquez Márquez, pero sí hizo algunos comentarios. Se presentó triunfalista, se reunió con muchos panistas en el municipio de Silao. Estuvo revisando ya el arranque, bueno, se va a dar el arranque de la afiliación o de la renovación del padrón de militantes del PAN en Guanajuato. Se inicia en Guanajuato, después esto se replicará en otros estados hasta culminar en 2018 ya con el padrón a nivel nacional, y después tuvo una reunión aquí en el municipio de León con, bueno, la cargada panista, ¿no? Vimos ahí. ¿Es un mitin? Pues, ¿no? Sí, fue un mitin en realidad. Estuvo ahí pues todo mundo. Estuvo incluso el gobernador Miguel Márquez Márquez en calidad de militante panista. Estuvo Humberto Andrade Quesada, el dirigente estatal del partido. Estuvieron algunos senadores, Pilar Ortega, Fernando Torres Graciano, que estuvieron aparte acompañando durante mucho tiempo, durante prácticamente todo el recorrido que hizo Ricardo Anaya. Y bueno, habló del tema de la seguridad. Si les parece, platicamos en específico de este asunto. Ricardo Anaya Cortés, pues se le preguntó, porque dentro del discurso que primero dijo durante la rueda de prensa, pues fue que considera que el PRI no va a alcanzar el triunfo en 2018 porque la situación de inseguridad no ha dado resultados, ¿no? Él comenta que durante el último año se ha incrementado el número de homicidios en un 12% a nivel nacional y que, bueno, por este motivo considera que el PRI no volverá a Los Pinos en 2018. Y bueno, partimos de este contexto, el mismo nos da pie para preguntar, pues, ¿qué pasa con la seguridad en Guanajuato, ¿no? Últimamente se han estado incrementando los homicidios y, bueno, si haces tipo de comparación, pues entonces sería oportuno, ¿no?, que el PAN estuviera nuevamente aquí gobierno, Congreso, exacto, etcétera. No lo quiso responder así. Él solamente dijo que el tema de la seguridad es un tema a nivel nacional y su única aportación, en realidad, así concreta sobre este tema, fue asegurar que él se suma a los esfuerzos o a las peticiones que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez al reclamar mayor presencia de las autoridades federales, en particular de la Gendarmería Nacional aquí en el estado, pero que además debe haber un compromiso de parte de las autoridades estatales y municipales para que se sumen y se responsabilicen en lo que le corresponde en materia de seguridad. Uh-huh. En cierto modo le puso mucho hielo a esa pugna que empezaba a nacer, que quizás ya empezaba a dar algunos visos en semanas anteriores, pero que no era una postura realmente unificada, porque no era una postura que conviniera en un momento dado para algunos municipios. Tenemos varias declaraciones de alcaldes donde hablan, pues, bien de la coordinación que hay con la federación. No sabemos si es un aspecto político, una cortesía nada más. Pero, por ejemplo, el caso de Pénjamo me parece muy ilustrativo, porque Pénjamo, siendo una ciudad limítrofe, siendo una zona de conflicto importante con La Piedad en Michoacán, que en un momento dado también era un foco rojo en materia de homicidios, ataques a fuerzas federales. Y él menciona, pues bueno, es que realmente hay una muy buena coordinación con ellos. A políticos, ¿recuerdas? En alguna campaña. Exactamente, o sea, hubo realmente una zona, una temporada, digo, creo que realmente no podríamos decir que son oleadas en Pénjamo, realmente es una zona conflictiva, pero que en momentos hace crisis de manera muy particular. Y sobre todo porque las comunicaciones en esa parte entre Michoacán y Guanajuato están a pedir de boca para ese tipo de operaciones delictivas. Lo que finalmente nos demuestra, como se mencionaba el día de ayer y lo mencionaron en este espacio de manera muy concreta, es una postura por parte del gobierno que, pues, rebasa realmente cualquier tipo de comunicación institucional real. Se litiga en los medios de comunicación porque se quiere también de alguna manera lanzar una explicación apurada,
¿no? Para poder tratar de difuminar un poquito la responsabilidad que tiene el gobierno del estado y el municipio. El propio Héctor López Santillana compra esta versión, pero ya pasando al asunto partidario, Ricardo Anaya, además de ponerle hielo, también muestra cierta independencia dentro de las opiniones que él va a lanzar. No le compra barato este discurso al gobernador, que digo, tuvo muchísimo tiempo para contextualizarse. No llegó directamente a esta rueda de prensa. Las cortesías ya habían sido antes, cuando habló de Márquez como un orgullo del PAN. Sí. Ya había habido finalmente él ya estaba contextualizado de esto y aún así decidió repartir responsabilidades. Sí correr la cortesía de decir, bueno, sí me sumo a lo que está pidiendo el gobernador, pero también tienen que asumirse las responsabilidades aquí. Habla de una independencia y, si hablamos ya y profundizamos más adelante en lo político, de que no le espanta el panismo guanajuatense. Vamos, no se sorprende ante esta postura que tienen en Guanajuato de decir aquí está el panismo más fuerte, ¿no? Pues yo creo que se vio un panismo medio entregado, ¿eh? No es el mejor momento del panismo de Guanajuato. Hay que recordar que, bueno, Márquez tiene un control muy, muy, muy férreo del PAN. Aunque en medio de sus diferencias con Humberto Andrade, se toma mucho en cuenta la opinión de Márquez. Yo creo que ayer no estaba como panista, estaba como gobernador, como jefe político del PAN en Guanajuato. Y incluso el tema este de sí, que ya es político, no de seguridad, de si hay elección por designación o dedazo, o la es por elección, pues Ricardo Anaya casi dijo, en su momento lo vamos a ver, ¿no? Pero pueden ser los dos, es un método estatutario. En otros momentos, el panismo de Guanajuato merecía más respeto de sus dirigentes nacionales. ¿Sí? O sea, un panismo que había elegido a todos sus, o hasta ahora lo había hecho, sus candidatos a gobernador, que había vencido posiciones del centro, como en su momento fueron las candidaturas de Javier Usabiaga o de José Ángel Córdoba, ¿no? Que había hecho surgir a un candidato a la presidencia de la República, que por primera vez derrotó al PRI. Uh-huh. Yo creo que en general hoy, sigue siendo un país muy importante por volumen, ¿no? Sí. Porque además tiene triunfos importantes, tiene buen control del Estado y tiene una continuidad de un cuarto de siglo, ¿no? Voto duro. Pero Anaya en su triunfalismo desdeña un poco también esa posición, ¿no? En su momento va a ser lo que más le convenga a él. Sí. No a nadie más. Creo que eso sí queda claro. Miguel Márquez, por ejemplo, le anda pidiendo frías a Ricardo Anaya. Él quiere la designación, pues, para poder tener mayor juego, porque aunque le toman mucho su opinión en el PAN, tampoco es dueño de las voluntades, o por lo menos no se siente, tiene ese temor, ¿no? Yo creo que hoy la impresión que queda es, la designación es el método por el que están pugnando el gobernador y quienes potencialmente son sus candidatos, y la elección es el método por el que está pugnando ese Bronx en el que se han constituido Fernando Torres Gaciano a la cabeza, Juan Manuel Oliva y Miguel Salim y Ricardo Sheffield, ¿no? Una mezcla rara de la Loma y las disidencias ahí de los marginados del marquismo, ¿no? El debate no va a ser designación o elección, el debate va a ser Márquez o el Bronx. Y prácticamente Márquez o Torres Graciano, sí, que además tienen una historia juntos, ¿no? Surgen juntos en la política, casi son contemporáneos como estudiantes de derecho, surgen juntos al primer lugar del panorama político estatal como presidente del PAN uno y secretario el otro. Prácticamente uno, mientras uno comenzaba su carrera pública, otro comenzaba su carrera dentro del partido, ¿no? O sea, uno escalando posiciones dentro de Acción Nacional. Sí, pero dan el gran salto, que yo creo que es cuando ocupan la presidencia y la Secretaría General del partido, sí, juntos. Y Torres Graciano es el que impulsa a Márquez a ser secretario de la gestión pública con Oliva, que es su primer cargo a nivel secretarial, porque antes había sido director del DIF, que no era tan relevante, o no era parte del gabinete. Entonces, bueno, vamos a ver una pugna, una guerra civil. Ahora sí que como está de moda en el cine, de los blockbusters, ¿no? Yo ahí quería dejar mi comentario. Tú estuviste ahí, a lo mejor viste más cosas. Pues
a mí me parece que, bueno, Fernando Torres Luciano fue uno de los que estuvo acompañando a Ricardo Anaya todo el tiempo, durante el tiempo que estuvo aquí en la gira, corta gira, breve gira que hizo Ricardo Anaya. Sí se nota ahí como un marcaje personal casi casi, ¿no? Que lo llevaba como un lado a otro. El gobernador se integra después hasta el meeting, pero sí, efectivamente considero que va a haber, además hay una expectativa, ¿no?, de parte de los panistas, los que se hacen hacia una cargada o hacia el otro, de ver cómo se va a definir. Si se van a ir por el método de designación, si va a haber una elección, a uno les conviene una cosa, a otro les conviene otras. De cualquier forma, creo que ya están como muy marcadas las estrategias, ¿no? Unos por un lado, por ejemplo, Torres Graciano, pues ya va buscando simpatizantes, está muy presente también, intenta a todas costas pues aparecer, figurar. Por otro lado, pues también está Héctor Jaime Ramírez Barba, que desde el Congreso está también intentando figurar todo el tiempo. Diego, el propio Diego Sinué, que aunque dice que todavía no se define, que puede ser la alcaldía, que puede ser la gubernatura, de cualquier forma están presentes, ¿no?, y están vigentes, y yo creo que ya todos traen bien marcado el 2018. Y Ricardo Anaya Cortés, pues ahora se mostró pues como para no meterse en problemas, dijo: esto todavía no es tema, todavía no vamos a definirlo, todavía estoy viendo cómo concluyen los procesos del 2016, de las elecciones pasadas, todavía hay elecciones en 2017, vamos a ver qué es lo que pide. Además, él dijo que, bueno, parte de esta decisión tendría que ver con lo que solicitara el Consejo Estatal del PAN, así es que seguramente los van a tomar en cuenta, o al menos es lo que dice Anaya. Y tenemos la declaración, el audio de Ricardo Anaya, si les parece vamos a escuchar lo que comentó acerca de esta, de este proceso de elección de o designación. De viva voz, sí. En el caso de elecciones de gobernador, está la posibilidad de ambos mecanismos, tanto el voto directo de todos los militantes, como el que el Consejo Estatal, por 2/3 partes, solicite la intervención de la Comisión Permanente Local y la Comisión Permanente Nacional. No podemos desde la dirigencia nacional anticipar qué es lo que va a decidir el Consejo Estatal de Guanajuato. Me parece que este es momento de concentrarnos en tener un padrón depurado, un padrón confiable, con los datos actualizados, y ya llegará el momento de determinar qué métodos se van a utilizar y con qué padrón vamos a participar. ¿Con qué padrón vamos a tener condiciones? Sí, bueno, pareciera que hay más turbulencia provocada por la designación en esta ocasión que por la contienda interna. Contienda interna realmente la quiere uno de los aspirantes. Porque el método es el candidato, aquí sí. Exactamente. ¿No? Entonces, pero es algo que provoca el propio Márquez. Y tiene un liderazgo estatal. Yo creo que tiene el liderazgo estatal, el liderazgo del partido, tiene suficiente influencia quizás en Humberto Andrade. Pero no, esto va a ser un dilema que vamos a ver a lo largo de los próximos meses, importante de analizar. Eso es lo más tóxico de todo. Mira, déjame decirte. La anticipación. O sea, un gobernador que está pugnando por un dedazo es un gobernador cuyo subtexto, el mensaje que está mandando abajo, es: pierdo una elección, ¿no? Y es un gobernador pues que se ve débil, ¿no? Cuando yo creo que con todo lo que va a ser el impulso y todas estas cosas, pues muy bien podría trabajar una base social importante o electoral, que sabemos que para eso sirven esos programas, digo, más allá de que sí ayuden también a medio combatir la pobreza. En cambio, Torres Graciano puede disfrazar su discurso y hasta su precandidatura en la defensa del derecho de los panistas guanajuatenses a elegir. Sí. No, o sea, como se ha hecho antes. Se están metiendo en esa dinámica, en esa trampa, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Sí, pues yo creo que lo más importante es Ricardo Anaya, que yo creo que hay una cuestión interesante, que una de las grandes modificaciones estatutarias que tuvo el PAN fue la elección abierta, la elección de sus candidatos, abrirlo a la militancia, a la popularidad, a la aceptación que se tiene a nivel general, de cada candidato, pero resulta que ese método tampoco le conviene a él. Entonces prácticamente el PAN elimina esta parte que pareciera la más democrática de todas. No la han estrenado desde que se modificó. Y parece ser que tampoco la están considerando, no la van a estrenar, al menos en Guanajuato. No, no le conviene a nadie. No, ¿y no, para qué vas a depurar el padrón si no quieres hacer elecciones? Sí, entonces hay un cúmulo ahí de contradicciones. Hoy rápidamente vamos a tocar el tema de la seguridad, porque bueno, se ha venido manteniendo el tono de polémica entre la Federación y el Estado, con una gran reticencia de la Federación, sus funcionarios en la policía, en las delegaciones de gobernación,
a entrarle como al ring, ¿no? Como que no queriendo entrarle al ring con Márquez, nomás dando a conocer que pues sí están, que sí trabajan y que aquí chambean. Y del otro lado mucha beligerancia, ¿no? De Toño Salvador, etcétera, los medios de comunicación, mucha laraca, de que la coordinación que hasta hace poco la presumían, pues no hay tal, ¿no? Porque no creo que se haya descompuesto en las últimas dos semanas. Exactamente. Pues yo creo que hay una cuestión importante que es las ganas de la federación por seguir plantándose de manera muy diplomática. Creo que eso es lo que prevalece en las dos comunicaciones que ha tenido Javier Aguirre. Nos queda claro el desconocimiento que tiene el delegado de la Procuraduría General de la República sobre los temas. Lo platicamos ampliamente en alguna interlínea. El poco protagonismo que tiene prácticamente en estos delitos de alto impacto. Pero la beligerancia que tiene precisamente el gobierno estatal es directamente proporcional al reclamo que se refleja hacia ellos. El ciudadano común no distingue entre los niveles de gobierno. El ciudadano común se dirige hacia las autoridades que tiene inmediatamente y las que le deben de rendir cuentas de manera inmediata, y es el municipio y el Estado. El municipio de León ha concentrado por mucho la atención mediática por la cantidad de ejecuciones. Yo nada más porque quisiera poner un ejemplo, el ejemplo de Celaya yo creo que es muy claro, porque después de todos estos debates sobre el mando único, sobre la coordinación, sobre los refuerzos del Estado hacia los municipios, sobre los refuerzos de la Federación, yo creo que hay una cuestión importante. Álvaro Cabeza de Vaca tiene un papel interesante y lo ha tenido desde que inició el sexenio para designación precisamente de los directores o secretarios de seguridad, al menos en las ciudades más importantes, el corredor industrial. Tuvo que ver en la designación de Enrique Ramírez Aldaña en León, tuvo que ver muy importante también en la designación del director de seguridad o secretario ya de seguridad en Celaya. Muy importante, son colaboradores que él conoce, gente y perfiles que él creó incluso en algunas ocasiones. Y el caso de Celaya yo creo que es muy ilustrativo, porque es en el trienio de Ismael Pérez Ordaz. De una descomposición, ¿no, Javier? Y una descomposición que él atestiguó, porque la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya se creó en el trienio de Ismael Pérez Ordaz y el que eligieron para encabezarla fue Roberto Hugo Arias, una persona que conoce a Álvaro de toda la vida, son colaboradores, se conocen perfectamente, son muy cercanos. Es en ese trienio donde empieza este proyecto de depurar la policía de Celaya, de seguirla trabajando, de purificar esa parte que estaba ya muy inmiscuida con la corrupción y con la corrupción delincuencial, que es peor. Y entra Ramón Lemus y comienza una seguidilla de hechos que son desafiantes a la autoridad municipal, a la propia corporación. Abrimos finalmente este año con la noticia en abril, prácticamente abril-marzo, no recuerdo muy bien, de la ejecución de dos subordinados de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya. Después, prácticamente una semana, escasamente 15 días después, presenta su renuncia el secretario, elegido por Álvaro, recomendado por Álvaro, y queda un subordinado, que yo creo que pues, prácticamente es lo mismo. No creo que hayan perdido mucha conectividad, mucha conexión con Álvaro. Toma la secretaría y esta cartera la toma el nuevo secretario. Una semana después, ampones roban la universidad propiedad del alcalde Ramón Lemus, como si conocieran perfectamente dónde son las fibras sensibles que atacan al gobernante en turno. Y fue notable cuando el alcalde dijo, pues pasamos a engrosar las estadísticas, esta es una más de las estadísticas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y vamos, ya esto ya el colmo de los males, asaltan el centro de formación de la Policía Municipal de Celaya, prácticamente chalecos, radios, entre otros artículos, son robados, saqueados de ahí. A la par, suspenden a un elemento que estaba adscrito a la seguridad del secretario de ayuntamiento porque se llevó un coche sin permiso y en Querétaro le robaron el arma. Y para la cereza del pastel, el cateo de ayer donde detuvieron a una persona con posesión de armas y droga, resulta que es un agente activo de la policía. Y como colofón de esto, el propio Álvaro Cabeza de Vaca nos dice es que lo que necesita Celaya es una reestructura total de la seguridad. Pero que ya no la haga él, ¿no? Yo lo que me quedo con todo esto es, bueno, la Corporación de Seguridad de Celaya, la Corporación Policiaca, fue finalmente Álvaro Cabeza de Vaca a través de Roberto Hugo Arias, que lideró el proyecto desde antes. Entonces esa depuración no la hicieron correctamente. Los exámenes de control de confianza que hace el gobierno del Estado y que son los acreditables, no sirven.
Entonces es una depuración que no se logró hacer del todo, o pareciera que empeoró, porque esto no lo vimos en la parte final ni siquiera de la alcaldía de Ismael Pérez Ordaz. Lo cual pone en evidencia que las cosas sí empeoran en materia de seguridad cuando no se atienden, que no son malas rachas, que hay cuestiones sistémicas que evidencian una quiebra de las instancias que son las encargadas de combatir la emergencia delictiva, y que si se debilitan, el enemigo sí avanza, o sea, sí llega a las puertas del palacio, ¿no? Álvaro, es como si pusiera el problema y la solución. Es tan eficiente. Y bueno, también aquí en el municipio de León ya vamos con una reestructura, ¿no? Los comandantes despedidos casi al inicio de esta administración. Ahora esta semana se anuncian 77 bajas de la corporación. Vamos a ver, ¿no? Hay bajas justamente ahora donde está el problema de seguridad, donde de pronto se requiere de más atención. Y bueno, volvemos al mismo tema que se comentaba durante la administración de Bárbara Botella y Santibáñez, o al inicio de esta administración también, en donde se hablaba de que no había los elementos suficientes, y entonces, como tenían mucha carga de trabajo, había que doblar turnos. O sea, hay muchas cosas que podrían estar afectando esta estrategia de seguridad, ¿no? Porque a falta de elementos, pues se requiere que los otros o los que están entren con mayor energía a sacar estos turnos extras. Y bueno, pones también sobre alerta, lo que hablábamos también ayer un poco, a los delincuentes, ¿no? No tienes policías, no hay presencia de la gendarmería, pues entonces, ¿qué pasa? Pues hay cancha fácil, ¿no? Para maniobras. Y ya la coordinación empieza entre el municipio y el Estado. O sea, realmente no hay una razón por qué no habría coordinación entre, al menos, la Corporación de León y la del Estado. Álvaro Cabeza de Vaca tiene perfecta y confía plenamente en los que están al frente de la Dirección de Seguridad, de la Secretaría en este caso. Ahí los tiene. Es más, yo diría, si bien son cuatro fases del mando único, pues Álvaro Cabeza de Vaca en Guanajuato creó un quinto nivel, que podríamos decir es un mándico único informal, podríamos decirlo así, donde él es el que recomienda, él es el que aconseja a los directores, a las cabezas de seguridad de esos municipios. Contrata las asesorías y las consultorías. Contrata las asesorías y envía las asesorías en prevención. Es un círculo perfecto, está integrado. Entonces no veo dónde no podría haber coordinación, y no sé por qué están pasando estas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿les parece? Muchas gracias. Perfecto. Carmen Martínez, muchas gracias, Javier Bravo. Concluimos la semana. Empezamos el próximo lunes de nueva cuenta otro ciclo de la revista La Una por Zona Franca. Mientras tanto, usted permanezca informado de lo que ocurre en León, en el Estado, también en el país y en el mundo, en la página, en zonafranca.mx. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias también a nuestros amigos que nos ven en Guanajuato, en Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, a través de TV Guanajuato y de TV Independencia. Les enviamos un saludo al personal de esas televisoras por cable. Soy Arnoldo Cuellar, les deseo un buen fin de semana.